Hola, ¿qué tal? Soy David Olivares, guitarrista y compositor veracruzano. Y la pieza que estamos por escuchar a continuación es un vals, lleva por nombre Vals para E, y está dedicado para una persona que tuve el gusto de conocer hace algunos años atrás. Y bueno, esta persona disfrutaba y gustaba mucho del ballet, entonces yo decidí componerle, pues, qué mejor que un vals. Sin embargo, hubo una gran larga lista de circunstancias que me llevaron a no poder terminar la obra en ese entonces. Y pues quedó guardado ese boceto, esa idea primaria. Sin embargo, pues el año pasado, el 2020, me encontré con un poco de tiempo disponible en algún momento. Y pues me propuse terminar varias ideas, varios bocetos, y entre esas ideas estaba este vals. Entonces me puse a trabajar en él, hice algunos cambios, hice algunas adecuaciones que pues yo creía pertinentes ya para lo que es actualmente. Y pues cambié un poco el carácter original y muchas cosas. Y hablando un poco de la estructura, es un vals a una parte que empieza con un carácter un tanto melancólico, llega a un momento un poco dulce, un poco más tierno, más bonito, y vuelve a la melancolía al final. Tiene algunos elementos de mixturas y otras cosas muy idiomáticas de la guitarra que pues a mí me gustan. Y bueno, qué mejor que pasar a escucharlo, a escuchar el gran trabajo que ha hecho el maestro Bernardino Rodríguez con la interpretación de esta obra. Espero que lo disfruten, espero que sea de su agrado. Y nos vemos pronto. Saludos a todos. Thank you.
Carlos Arellano, compositor de la obra Contrapunteo para guitarra solo. Esta pieza es un homenaje al compositor argentino Alberto Ginastera, la cual fue estrenada y dedicada por el guitarrista mexicano Roberto Medrano. El proceso creativo de la obra es en base al eco y sus replanteamientos. Disfrutemos de la interpretación de esta pieza en manos de uno de los mejores guitarristas mexicanos de la actualidad, Bernardino Rodríguez Espejo.